los hilos en la refinería. ¿Nos acompañas? Enseguida. Recargando, necesito que me cubras. Uno de los discursos de Castillo. No, lo digo en serio. Mis abuelos tuvieron una vida dura. Dejaron un país para irse a otro y así hacer algo por sí mismos. Le heredaron su riqueza a la siguiente generación, mis padres. Ellos siguieron adelante y me dieron su riqueza. ¿Quieres que me vaya del país? Pero no. Puedes cambiarme, pero Castillo quiere cambiar la isla. Es cierto, hablo diario con él. Quiere un cambio rápido como tú. ¿Quieres que acepte los arrestos y el sistema de parias y las ejecuciones? Los países modernos de la historia tienen un pasado oscuro. La única diferencia es que ahora pueden filmarlo y transmitirlo para que el resto del mundo se enoje. Hasta Canadá, mi país, tiene el suyo. Mira lo que hicieron con los nativos y con la fracturación hidráulica, santo cielo. Pero nadie es perfecto. Di todo lo que quieras, solo eres un jodido invasor. Sigue intentando hacerte la ruda y ve a dónde te lleva en un par de años. ¡Piensa en lo que te dije! Serás el tercer soldado que mataré hoy. Hora de conducir. ¡Cúbreme! ¡Me muevo! ¡Allá vamos! ¡Mierda! Hora de dar un paseo. Deja las llaves puestas. No lo destroces. Ay, por favor.
¡Gracias por avisar! ¡No podrán vencernos! Oye, ahí. ¡Explosivo listo! Oye, alto. Thank you.
Hey, ¿qué tal? Dos de los mejores yaranos murieron. No puedo creerlo. Deberías revisar esto. Transmitiendo desde Esperanza, esta es Radio Verdad. Avanzar con cuidado. ¿De dónde sacas los supremos, Dani? Dime la verdad. ¿De qué carajos estás hablando, Juan? Apuesto a que tienes uranio para gastar. Hace tiempo que no te veíamos. ¿Acaso no te gustan mis supremos o mis armas hechas con piezas? Claro que me gustan. He estado ocupada. Sí, bueno, te extraño. Y el equipo Juan también. Si consigues que te asciendan, podemos divertirnos un poco con mis hermosos juguetes. Thank you.
¡Los veo! ¡Moviéndome! ¡Cuidado! Hagamos que ese yanqui pague por lo que nos hizo. Y acabemos con el gobierno de Castillo en el este. Voy. A moverse en auto. Aquí está. Ni se le notan los orificios de balas.
McKay, ¿estás en el puerto? Sí, de hecho sí. Estoy en mi habitación de pánico reforzada. Es rusa y es imposible de abrir. Voy a esperar a los refuerzos de Castillo. Genial. Pienso ir a saludarte. Pero yo sí. ¡Aparición! Coño. Thank you.
estamos perdiendo. Si no enfrentan a los guerrilleros aquí, perderán. Ahora salgan y peleen por Castillo. Así. ¿Qué tal te va, mochila? Oye, voy tarde, así que... Mierda. Elena, McKay no estaba ahí. La oficina era una puta trampa. Coño, esa información llegó mediante un maldito traidor. Si algo sé sobre los invasores extranjeros es que cuando van perdiendo, solo tienen una idea en mente. McKay debe estar en uno de esos barcos. Tal como lo dijiste, Loki. Y Elena, si el Yankee estaba en ese barco, ya es hombre muerto. McKay no estaba ahí. Él va en el barco más alejado. ¿Ahora sí estás segura? ¡Bigotes vacíos! ¡En el muelle! Ella está en ese barco y tiene contacto visual con el objetivo. Voy para allá. Gilberto estará en la línea. Saboteó el motor del barco. Dice que hay un hoyo y que sale algo de humo del casco. Será fácil de encontrar. Tú y tus camaleones son una puta maravilla. Ya sé, pero no les digas. ¿Voy a tener que pagarles más? Iré a revisar y me abriré paso a tiros. Buena suerte, cariño. Hay alguien allá afuera. ¡Mierda! ¡En el agua! Si no alcanzas a ver el agujero, búsquenlo. Entendido, dale. ¡Lo logré! Cuando encuentres esta materia, hazlo sufrir. ¿Por qué siguen luchando? ¡Salgan de aquí, carajo! La moral, libertad, lo que sea. Los malditos guerrilleros claramente ganaron. Aquí hay algunas armas químicas. Creo que en el otro barco tenían... ¿Qué? No lo veo. Revisaré arriba. Es el fin. Es el segundo.
nadie sabrá que empezaron en el lado equivocado de la guerra. Ha sido un buen viaje, chicos. Si no les importa, Mochila y yo tenemos algunos asuntos que hablar. ¡Quédate ahí! Bien, Juan. Mochila está aquí. ¡Dani! ¡La situación cambió! No quiero escucharlo, Juan. Sí, sí, realmente es un grano en el culo. Bueno. Pero hicimos un trato. McKay nos ofrece una tonelada de dinero si lo dejamos ir. Dinero de verdad, Dani. A Clara no le gustará. Yo hablaré con Clara. Los dos sabemos que la verdadera guerra empezará cuando Castillo muera. Y no puedes ganar esa guerra sin dinero, créeme. Nos ha ido muy bien con las balas. Déjalo en paz y vuelve al puerto. Me reuniré contigo ahí. ¡Es hora de celebrar! ¡Ganamos! Adiós, McKay. ¡El este para siempre, Dani! ¡Y Elena! Solo desearía que Jonrón te hubiera visto matar a ese cabrón. ¡A la mierda con McKay! ¡Aplauso para Dani! Deberías decir algo. Ya di suficientes discursos. Entonces creo que es apropiado que yo momento, diga... momento, Lorenzo. ¡Lucky! Hoy, por primera vez en mi vida, me siento con suerte. Cuando miro los ojos de su generación, veo el mismo fuego, la misma pasión, la misma esperanza que en los de la mía. Juntos, tenemos la oportunidad de hacer algo nuevo. ¡Es su turno! Que esta sea la última guerra de Yara. La moral. Leyendas del 67. Bienvenidos al este, Clara. Bienvenidos a Libertad. Gracias, pero no. La moral puede sola. ¿En serio? Ayudaremos a matar a Castillo, pero también vigilaremos a Libertad. ¿Quieres que confíe en este abuelo arrugado para salvar nuestra Yara? No. Luchamos. Nos seguimos. Me gusta su actitud. También a mí. Te veré en Esperanza. Dale. Sé que muchos hablan de la revolución del 67 como si fuera un sueño. Dicen que esos asesinos eran héroes. Ellos destruirán su futuro como destruyeron el de mi padre. Cuando los veo a los ojos, veo leones. Libertad. La moral. Los asesinos del 67 son mentiras. La verdad es que todos son lo mismo. ¡Terroristas!
Tengo la visión de reconstruir el paraíso. Pero estos terroristas lograron que el costo del paraíso sea la sangre. Que esta sea la última revolución de Yara. ¡Declaremos la victoria para los leones! Coño. Desearía que estuvieran aquí. ¿Dónde es la fiesta? ¿A batear? Tesoro maldito. ¿Suena algo que tengo que ver? ¡Vámonos! ¡Hola! Recién sacado de la tienda. Trata de no maltratarla, ¿sí? Thank you.
Creo que tengo que llegar a esa cueva. Thank you.
Dani, ve a usar la mesa de trabajo. Prometo que no le diré a nadie. Ha ha ha!